Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es Prensa Cultural de Crítica y me da mucho gusto, pero altísimo gusto, mucha alegría que después de muchos años finalmente hayamos coincidido una vez más, ¿verdad? Con una persona que nosotros lo llevamos en el corazón, porque son de esas entrevistas que yo recuerdo con mucha pasión, con mucho amor y bueno, fue en otro escenario, en otro tiempo. Y hoy nos estamos enterando de que además es una persona muy talentosa. Pilar Campo, ¿cómo estamos? Bien, Mario, gracias. ¿Y tú? Nos da mucho gusto, la verdad, me embarga la alegría, siempre lo he dicho, volver a los orígenes de pronto de Prensa Cultural, ya son muchos años, no tantos como yo quisiera, 4 años, pero que hemos crecido y ustedes pues, siguen creciendo enormemente. Hoy estamos, hoy estuvimos más bien en una obra que a mí me pareció fabulosa, una obra que, híjoles, uno que está acostumbrado a ver tanto teatro, créanme, con una temática social muy fuerte, estos respiros nos hace sentir que hay una esperanza en el horizonte de México, de una sociedad que cada vez resulta más complicada. Preséntanos a tú, a los que estás contigo y preséntate también. Muchas gracias. Bueno, conmigo tengo a Gustavo Rangel. Él es músico y también es un amante del mundo de la cultura y del mundo del arte. Tengo conmigo también a Gloria Minauro, otra amante apasionada de la cultura y del mundo del arte. Es fotógrafa de danza y también junto conmigo hemos hecho producción. Nos metemos a todo lo que podemos con tal de estar en el teatro. Thank you.
pasión por esta obra de Irónico del Troqui? Una obra que yo desde que entré yo tengo la particularidad, y eso es muy cierto, todos me conocen, de que cuando entro al teatro en una obra en específico, nunca sé de qué va a tratar. Porque me gusta que me sorprenda el escenario, me sorprenda los actores, me sorprenda la obra, me sorprenda todo. Y esta obra no fue la excepción, una obra encantadora, una obra, vuelvo a repetir, muy con mucha esperanza, con mucha luz, que es tuya, ¿verdad? Platícanos la historia un poquito, ¿cómo resultó? Bueno, pues a mí me gusta mucho escribir desde hace muchísimos años, desde que soy pequeña, pero soy como de escritora de closet. Todo lo que hago lo tengo así como reservado para mí. Y entonces llegó un momento en el que dije, no, ya es todo. Ya es momento de que esto tenga una salida. Pues un día, y también entre bambalinas, me voy encontrando con Gustavo, que muy insistentemente me decía, tenemos que hacer algo, Pilar. Tenemos que escribir, tenemos que crear, tenemos que hacer lo que sea, música, teatro, lo que sea, pero hay que hacer, hay que hacer. Entonces, con esa sed yo aproveché para pues, darle salida a uno de mis cuentos, ¿no? Mi pequeña isla era un pequeñito cuento que me dieron la oportunidad en la teatrería hace unos meses de presentarme. Y lo chistoso es que me programaron, pero todavía no tenía la obra, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y si yo monto una obra, de qué sería, ¿no? Bueno, pues invito a Gus a que me ayude, a que forme parte de este proyecto. Y justo la obra nace como nació nuestra amistad, ¿no? Como, es una historia de encuentros. Es decir, ¿qué pasa cuando dos personas que iban... Es una gran metáfora, el mar, la pequeña isla y el pequeño barco son como metáforas de los espacios que habitamos. A veces vamos flotando en un lugar lleno de vida y no hay nadie junto con nosotros, ¿no? O sea, no logramos comunicarnos con nadie, entonces vamos flotando, tal vez huyendo, esta chica va huyendo de la tempestad, él simplemente está viendo las puestas del sol, no sabemos qué hacen ahí, no sabemos cómo llegaron, pero de repente se encuentran y ni siquiera se estaban buscando y no se conocieron. ¿Qué pasa cuando se encuentran? Los dos buscan los peces también como una especie de metáfora de las cosas que estamos buscando. No importa qué, puede ser una idea, puede ser un sueño, puede ser un trabajo, puede ser un amor, no sé. Pero no lo logramos pescar por más que eso, lo intentamos. Entonces cuando Gus y yo nos encontramos, justo esto sucedió. Nace mi pequeña isla. Entonces de eso habla la obra, ¿no? ¿Qué pasa cuando dos personas se encuentran? No necesitan ocupar uno el espacio del otro, ni rescatarse, ni nada, pero sí compartir. Y en este caso compartimos la música y el café, que la cafetera es, sí, un momento en el que nosotros coincidíamos, que era nuestro momento de respiro y que era nuestro momento de... Thank you.
casual, donde a mí, pues, bueno, me gusta hacer música de cualquier estilo, de cualquier, en cualquier tono, ¿no? Si hay que meter instrumentos, si hay que cantar, adelante. Y vi que la obra que iba produciendo majestuosamente Pilar tenía música grabada. ¿Sí? Y dije, ¿cómo? Como si son sabiendo músicos, por eso no tenemos chamba. Yo le dije, mira, ¿por qué no hacemos algo y trabajamos música original? Sea lo que sea, una obra, o a lo mejor me ayudas a hacer un disco, o a lo mejor hacemos lo que sea. Órale, déjame tu teléfono y yo te llamo, ¿no? Mándame lo que has hecho. Y pues bueno, los músicos, algunos somos muy distraídos, muy dispersos, andamos en muchas cosas. Nunca le mandé nada, ¿no? Pero el día del estreno de una obra que musicalicé, la invité. Y entonces ella llegó, yo no llegué. Porque es así. Porque se cruzaron muchos peces y ballenas, tiburones. Sí. Y no llegué porque había mucho tráfico. Barcos piratas. Y entonces todo fue por teléfono. ¿Qué te pareció? Llegué al final a los aplausos, sí. Y ya, pues, está chido, pues ya tengo tu contacto, nos buscamos. Y ya, y de repente, oye, pues tenemos fecha en la teatrería y armemos algo, ¿no? Y entonces nos sentamos a hacer, ella me empezó a proponer escribir un cuento, y empezamos a escribir un cuento. ¿Así? ¿Eh? Un regalo para ti. No. Sí. No. Ah, no, esto es para mí. Saber cómo se va construyendo un proyecto, cómo se va realizando, cómo Pilar de pronto se va reuniendo con esa gente muy importante que la va respaldando, que la va auxiliando. Yo estaba viendo ahorita muchísima gente de producción y me da mucho gusto, me digo, qué buena onda, o sea, son dos en escena y un montón de producción, ¿verdad? Por favor, platíquenos eso, a ver, esa aventura, ¿cómo fue que igual se relaciona y nace este proyecto? Pues para variar, Pili Canto y yo hemos andado por muchos lados, jugamos mucho y siempre platicamos en él, ¿y qué tal si un día, o estaría bien bonito que hiciéramos? Y en algún momento, que parece que por fin lo tomábamos en serio, dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué se necesita? Fechas, buscamos fechas en este lugar, buscamos un lugar.
Y empezamos a jugar, y en realidad esto se empezó a jugar en el parque, en la conchita, ¿no? En las banquitas del parque. Y un día me dice Pili, ven a ver, porque ya estamos ensayando. Y ya yo fui de metiche, como siempre. Y comenzó a tomar forma. Y de pronto la Pili me dice, pues tú vas a hacer las luces. Entonces había que imaginárselo todo e invitar a jugar a todos los demás. Es decir, después le contaste la idea al Robe, y entonces vino la otra idea de hay que hacer ruiditos, y luego llamar a Loli para que hay que jugar a hacer olitas y hay que hacer peces. Y al final, me parece a mí, y ahora que está Daniel y que está Lorena, al final siempre son encuentros donde todos estamos jugando y nos estamos divirtiendo. Sí, eso es bien bonito porque, bueno, en realidad, por ejemplo, a Gloria, él conoce a Triciclo Rojo, por eso nos conocemos, y Gloria y yo nos conocimos por Triciclo Rojo hace 12 años o algo así, y estuvo mucho tiempo en Triciclo Rojo y compartimos experiencias increíbles aquí, en el resto de la República y en otros países también. Entonces, claro, de ahí nace una complicidad justo como esta, como la de mi pequeña isla. Así se genera el encuentro, que genera complicidad y al final termina materializándose en creación, ¿no? Que en realidad es bien importante para nosotros porque hay que cruzar muchas barreras para poder llegar aquí, aunque sea un escenario chiquito y seamos pocos. Es bien difícil dar el paso de qué tal si al vamos a hacerlo, vamos a convencer a gente. Y lo más bonito que nos pasó el día de hoy, gracias a que estamos jugando, vienen a jugar con nosotros hasta voluntariamente, lo cual le agradezco de todo corazón, ¿no? Dicen, vamos y nos trepamos contigo y cantamos y te echamos porras, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso de ir navegando en el mar e irse encontrando o chocando con islas habitadas por personas extrañas, porque de ahí nacen cosas, pues la vida, ¿no? Eso para mí es la vida. Ya tú verás. Ah, ya tú verás. Y ya yo veré. Ya yo veré. Aquí lleguen los piratas. Sí.
canción que viene siendo como un himno para que lleguen los peces, ¿no? Esta canción es suya. Uh-huh. Esta canción, ¿cuál sería la letra? Porque yo la escuché uno, ¿cuál era la palabra? Guayoyo. Esa. Guayoyo. Sí. Bueno, ese coro. Soy corista y tiene mucha fuerza y un ejemplo son los estadios, ¿no? Los estadios de lo que sea, ¿no? Por no beneficiar algún deporte y atletismo, ¿no? Cualquiera, la gente se junta y quiere generar un coro, ¿no? Y entonces por allá ya dijeron un ¿no? Esos coros generan energía, generan fuerza, ¿no? Entonces cuando yo escuché el y conocí el guión y platicamos, creo que pues, algo que nos une, pues un corito, ¿no? Un pequeño corito, y a partir de ese corito, pues bueno, ¿cómo lo qué más, ¿no? Tienes la pregunta del corito y ahora hay que buscar la respuesta, y bueno, y ahora el contexto, y entonces hay que ponerle una letrita y una melodía paralela y tal, y entonces empezamos a construir la tal. Bueno, se nutrió un poco más el guión y la música surgió. Y entonces, sin que nos escuche Pilar, yo le pregunto,
¿realmente piensa que ha sido un éxito o se espera más o es lo que se esperaba de esta obra, de este proyecto puesto en la mesa? Sin que escuche algo así como que nos dio nada más una plática. Yo creo que va creciendo, o sea, creo que sí, e incluso creo que nos rebasó al inicio, nos rebasó cuando lo pusimos en la teatrería, sí nos rebasaba porque de pronto pasaba esto, la gente está contenta, nosotros estábamos muy ocupados, pero seguíamos jugando, y creo que es un proyecto que ahora que lo ves aquí, en otro escenario y donde de pronto hay o no hay un diálogo, y estamos jugando todos y nos vemos todos, creo que va creciendo y creo que puede crecer más, creo que podemos hacer más cosas. Se me ocurre. Ya se nos puedes escuchar, ya puedes escuchar. Pilar, esta última función que afortunadamente sí alcancé, no podía por cuestiones de salud y por las ballenas y todas esas cosas que de pronto sí saltan en el mar de nuestras islas inconscientes. Sí lo alcancé, pero quiero preguntar, ¿va a haber segundas temporadas? ¿Va a haber otros lugares donde se va a presentar? ¿Hay más futuro para esta obra? A mí en especial me parece estupendo. Vuelvo a decir, es una luz muy grande entre tanta penumbra que hay en el teatro. Gracias. Gracias. Bueno, sí va a haber más de Huoyoyos, porque nos vamos en marzo a Oaxaca. Vamos a estar en cuatro municipios de valles centrales con el proyecto de Caravana de las Artes Escénicas de Triciclo Rojo. Vamos a andar por allá presentándonos en plazas públicas para darle a los chiquillos pues artes escénicas gratis para ellos. Y pues sí, creo que no solamente mi pequeñez la va a crecer, creo que van a venir muchas cosas más para el único retrueque, porque además ya nos subimos, ya nos quitamos el miedo y ahora sí, miren, sí, agárrense. Ahí vamos. Sí, claro. Pues bueno, amigos, podemos hablar de muchas cosas más, pero vaya, la función debe de continuar y ellos están, y ahora sí que en este receso que ya se le quitó un poquito de tiempo, pero no me podía quedar yo sin las ganas de disfrutarlos, porque muchos años sin vernos no se puede resumir en una media hora. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Saludo, gracias. Y bueno, pues ¿con qué nos despedimos? Gracias.